Estamos en estos momentos celebrando, o vísperas a celebrar, los 70 años de la Catedral de Puerto Ayacucho. Un acontecimiento que lo enmarcamos también dentro de la festividad. Es un acontecimiento grande para este estado, porque prácticamente han sido los salesianos quienes han comenzado un proceso de desarrollo, de evolución de este estado. Desarrollo y evolución a través de la educación, desarrollo y evolución a través de la constitución de comunidades misioneras en los 7 municipios. Y esta es una realidad que se fue consolidando, o se ha ido consolidando, a medida que han pasado los años. En los 7 municipios del estado Amazonas, nosotros tenemos presencia, hay la presencia de comunidades apostólicas, como las llamamos. Por supuesto, después de la llegada de los salesianos, comienza un periodo muy bello de consolidación en la construcción de escuelas, la construcción de las residencias, la construcción de los internados, la construcción de las parroquias y, por supuesto, la construcción de la catedral. A nosotros, digo nosotros, quizás a Monseñor Ceccarelli, a Monseñor Divasón, a un servidor, nos ha tocado más bien la etapa de la construcción, como dice San Pablo, del verdadero templo de Dios. El verdadero templo de Dios es la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como comunidad de creyentes. Entonces, sí me parece importante no quedarnos con la construcción física, la construcción arquitectónica de la catedral, sino sobre todo esta iglesia que hoy por hoy nosotros queremos consolidar como iglesia amazonense. El que nosotros aquí en Amazonas tenemos que trabajar por construir, consolidar una iglesia con rostro, con corazón, con mente amazonense. Eso implica que tenemos que seguir trabajando, implica que tenemos que seguir incluyendo a muchísima gente, los agentes pastorales, porque ya no es la misión de hace 50, 70 años, que bueno, prácticamente estaba consolidada en los misioneros que venían del extranjero, sino que ahora tenemos que trabajar, ahora tenemos que multiplicar los agentes pastorales, laicos, religiosos, diáconos, sacerdotes, para la gran extensión que tenemos entre manos. Aquí tenemos unas 21, 22 etnias, pues bien, que ellas vayan siendo protagonistas de esta realidad eclesial, que ellos se sientan constructores, parte y constructores de esta iglesia amazonense, que no es la iglesia que viene exportada, ¿no?, de Roma, no es la iglesia exportada de Europa, sino que es una iglesia que va surgiendo desde dentro. Eso implica, por supuesto, una gran valorización de cada una de las culturas. Y esto es importante, que cada cultura, que cada pueblo originario se sienta empadronado y se sienta orgulloso de su propia cultura. Por mucho tiempo en la historia de Venezuela, estos pueblos han estado abandonados, han estado desconocidos, y todavía hay venezolanos que ni conocen el estado Amazonas, ni saben quiénes son los que habitamos aquí en el estado Amazonas. Es así como nosotros construimos no solamente templos, es así como no solamente construimos instituciones físicas, sino que sobre todo vamos constituyendo, construyendo poco a poco la comunidad de los bautizados, la comunidad de creyentes que está llamada a ser realmente levadura, está llamada a ser luz, está llamada a ser testigo de ese evangelio en el cual nosotros creemos. Por eso le agradecemos pues a toda Venezuela que nos acompañen también a nosotros en este proceso. Por supuesto, todo este proceso de sinodalidad se está dando en cada una de las diócesis, pero a su estilo, pero que nos acompañen, que Amazonas deje ser Amazonas, como Caroní, como Tucupita, como La Guajira, dejen ser lugares desconocidos, dejen ser lugares olvidados, dejen ser lugares marginales, dejen ser lugares vulnerables, y más bien que nos sintamos parte de una Venezuela que está creciendo, de una Venezuela que resucita, y que una Venezuela también desde el punto de vista de la fe
se va haciendo cada vez más adulta. Como parte del Comité Centenario para la celebración del aniversario número 100 de Puerto Ayacucho, quiero mostrarles uno de nuestros patrimonios más emblemáticos de nuestra ciudad. Al fondo tenemos la Catedral María Auxiliadora, quien lleva el nombre de nuestra patrona, nuestra Virgen, en su advocación auxiliadora. Esperamos que esta celebración sea de agrado para todos y que puedan disfrutarlas con nosotros por la importancia que tiene, además de encontrarse en el marco de la Ruta Centenaria. Estamos celebrando ya los 70 años de la consagración, vamos a decir así también, de esta Catedral de María Auxiliadora. Ustedes dirán, ¿por qué se llama María Auxiliadora? Bueno, estamos celebrando precisamente el año pasado, hemos celebrado los 90 años de la llegada de los primeros salesianos aquí al estado Amazonas. Fue toda una historia cuando llegaron los primeros salesianos. Aquí en la orilla del río los ubicaron en unos galpones y alrededor, cerquita, había una pequeña capilla. En esa capilla habían colocado el santo protector de lo que fue Perico, el primer pueblito de aquí, de los raudales. Este santo era San Juan Nepomuceno. Bueno, cuando lo salió era una estatua ya muy, muy deteriorada. Según los primeros misioneros, una estatua muy fea. Bueno, la sustituyeron con la imagen de María Auxiliadora. ¿Por qué la imagen de María Auxiliadora? Porque, bueno, los salesianos hemos recibido de San Juan Bosco, nuestro fundador, esta espiritualidad, nuestra devoción a María Auxiliadora, se expresa porque contamos, y don Bosco veía en la Virgen, la mamá de Jesús que auxiliaba, que ayudaba no solamente a los jóvenes a los cuales ellos se dedicaba, sino también a la iglesia que estaba bajo la protección de la Auxiliadora. La historia de la devoción a María Auxiliadora es muy antigua, pero recordamos sobre todo la victoria de la famosa cristiandad de antes, que así se llamaba, sobre los maometanos en la batalla de Lepanto. Cuando llegaron, repito, la primera imagen que trajeron la colocaron en esa capillita. Y poco después, ya a los pocos meses, comenzaron a construir la primera iglesia, diríamos, ya en cemento armado, inclusive, que era la primera construcción que se hacía aquí en este ambiente. Pocos años después, precisamente hace 70 años, comenzaron a construir esta iglesia aquí donde estamos ahora. Este era también un sitio alto de la ciudad, se inundaba en las partes más bajas, y este era un sitio muy interesante, inclusive había sido cementerio en los primeros tiempos de este pueblito que se estaba naciendo. En el año 1924 comenzaron la construcción de la carretera que sobrepasaba los raudales de Atures y Maipures para poder continuar el viaje, las embarcaciones hacia el sur de Amazonas. La ambientación fue traída desde España. Y fíjense que en el recuadro que ustedes ven allí a mis espaldas, están representados dos imágenes de dos sueños de don Bosco, ¿no? Ahí está la imagen de don Bosco y hay dos sueños. En uno de ellos se ve una embarcación que está en un mar muy agitado y esta embarcación va buscando como reparo entre dos columnas. Es el sueño que se llama de las dos columnas. Las dos columnas representaban a Jesús, esa Eucaristía, creo que arriba se ve la hostia grande y en la otra se ve la imagen de María Auxiliadora, entendiendo don Bosco anunciar que la Virgen María y la Eucaristía eran como las dos columnas que garantizaban la salvación de la iglesia en momentos de mucho peligro. Ustedes podrán preguntarse por qué colocaron la imagen de la Auxiliadora en un puesto tan alto, ¿no? Estábamos mucho tiempo antes del Concilio Vaticano II, entonces la patrona, diríamos, de la iglesia, como se le llamaba, el nombre se dedicaba a la Virgen o a algún santo, se colocaba en un puesto principal. Recuerden que en el año 1954, cuando se bendijo esta iglesia, apenas 4 años antes se había proclamado el dogma de la Asunción de la Virgen María. ¿Y qué significaba el signo, el dogma de la Asunción de María? Significaba que María, después de la muerte, fue subida al cielo. Su cuerpo no se corrompió, pues no sufrió
la corrupción de la muerte. Entonces, apenas 4 años después, colocar esta imagen en un puesto tan elevado significaba de alguna manera este lugar que tenía la Virgen en el cielo. Inclusive es importante tal vez lo que llamamos la cátedra, porque esta es la sede del obispo. La cátedra significa el que dirige nuestra iglesia, la iglesia local de Amazonas, es el obispo. Entonces, esta catedral, así se llama, porque tiene la cátedra donde está asentado el obispo. Bueno, tiene un lugar bastante privilegiado dentro del presbiterio. Pero esta colocación de los santos en un lugar tan alto y tan privilegiado, diríamos, hoy en día ya no se acostumbra después de la reforma litúrgica, pero en aquel tiempo se entiende, y se entiende sobre todo a razón de este dogma de la Virgen María, donde ella estaba arriba, pues en el cielo, allí donde está Jesús resucitado, y ella también fue subida al cielo. Pues hace 70 años se fundó esta catedral, y bueno, ahorita de verdad complacido con todas estas actividades que estamos realizando. El primero de mayo se hizo con la bajada de la Virgen, que es fue un acto muy importante y muy bonito, porque por primera vez en 70 años pues la Virgen hizo su bajada, que es la peregrina que nos va a acompañar en todas estas actividades que empezaron desde el primero de mayo hasta el último, pues, que es la coronación de nuestra Madre María Auxiliadora. Nosotros los amazonenses pues nos sentimos privilegiados porque nuestra madre es el auxilio y nos auxilia en todo momento, siempre y cuando pues tengamos esa devoción a nuestra Madre María Auxiliadora. Entonces, de verdad, la catedral, todas las parroquias que han hecho presencia en esta novena, nos sentimos pues complacidos de que ustedes también con este medio de comunicación sepa la colectividad todas estas actividades que estamos realizando. Saludos a todos los televidentes que nos siguen a través de la señal de Vale TV. Gracias a esta invitación que hemos hecho a Vale TV para compartir con nosotros estos 70 años de la Catedral María Auxiliadora en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, al sur de Venezuela. Es un agrado y un placer poder transmitirle desde aquí esta presencia tan hermosa de esta Santa Madre Iglesia Catedral que arriba a sus 70 años. Gracias al aporte, a la misión y a la entrega de los padres salesianos que llegaron hace más de 90 años y que pusieron la primera piedra también en el año 1951 en este lugar, en este punto referencial de Puerto Ayacucho, que ahora en este año 2024 está cumpliendo 70 años. Claro está que fue construida desde 1951 hasta 1954, cuando se concluyó por completo esta hermosa obra, una obra arquitectónica que recoge también el sentir del amazonense a través de esta hermosa devoción de María Auxiliadora, que se ha decretado como patrona de Amazonas y reina del Orinoco. Por eso hoy nos encontramos acá ante ustedes, pues poderles transmitir esta alegría e importancia de la iglesia en Amazonas que peregrina en estas tierras, sobre todo cultivando el evangelio a través de la inculturación en cada una de las presencias de los pueblos originarios que hacen vida en el estado. También, por otra parte, agradecerle a Dios por este camino tan hermoso que nos ha regalado y que somos iglesia, ese sentir de iglesia que nos lleva a vivir plenamente la comunión con Dios a través de estos espacios que nos unen y nos lleva a la alabanza divina. Por eso, también queremos a ustedes, queridos televidentes, pues compartir la alegría de este hermoso aniversario desde aquí del sur de Venezuela, para que junto con nosotros en oración pidamos por toda nuestra iglesia en Venezuela, por todo el trabajo pastoral y social que desempeña la iglesia venezolana. Una obra arquitectónica muy hermosa que los salesianos han construido a partir del año 1951 y 1954. Y entre ellos podemos contemplar un hermoso Cristo, una pintura de tela de óleo, hecha por Francisco Ochoa,
un artista español que diseñó, dibujó, plasmó en este lienzo este hermoso Cristo, que tiene una visión óptica que conlleva que cuando uno camina por el centro de la catedral, mirando y teniendo la referencia en el punto central de la corona, la visión crea un movimiento por la cual la cruz, uno puede verla a través de la propia visión, se mueve, tiene cierto movimiento. Por eso les invitamos a todos los turistas o personas que vengan a nuestro estado poder pasar por la catedral, así como también el poder contemplar el hermoso retablo que contiene la historia de los salesianos a través de Don Bosco, de Madre Mazzarello, que son fundadores de las congregaciones, tanto de los padres como de las hermanas salesianas, que hacen vida acá en el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. Total, que estamos ante una obra muy hermosa que recoge el sentir, la oración de nosotros los cristianos, y en el ábside, en la parte de arriba superior del altar mayor, tenemos una pintura muy hermosa de un Cristo indígena, con rostro indígena, cuyo autor es el doctor Liborio Guarulla, quien fue gobernador del estado de Amazonas. Él diseñó esta hermosa pintura, él mismo hizo el boceto, lo presentó y luego lo plasmó en el ábside del altar mayor de nuestra catedral en el año 1985. Por lo tanto, nuestra catedral es un recinto sagrado, pero también lleno de cultura y de esa identidad amazonense. Venimos haciendo un trabajo en el estado, en la parte de lo que son las caritas parroquiales, lo que es en la atención a las personas vulnerables y más necesitadas. Venimos trabajando con dos proyectos que han sido, que vienen desde Caracas a nivel nacional, para ser atendido a personas con necesidades, tanto en el municipio de Atures como en los municipios del interior del estado, como lo es el municipio, en la carita del municipio Autana, el municipio Atabapo, La Esmeralda, el municipio Manapiare, entre otros. A nivel del municipio Atures, venimos atendiendo con la parte de lo que es el proyecto de canasta, que es la atención alimentaria a esas personas dejadas atrás. También estamos trabajando con lo que es el proyecto COSUDE, que es un poco más amplio a lo que es el proyecto de canasta, ¿no? Eso abarca lo que es la parte también de nutrición alimentaria, higiene y la parte monetaria, ayuda económica. Esta celebración de estos 70 años nos llena de mucha alegría y espiritualidad, porque esto nos lleva como hermandad, como hermanos, a seguir adelante, juntos, como nos los pide nuestro Papa Francisco, en sinodalidad, caminar juntos, a llevar esa palabra de nuestro Señor a esos hermanos más necesitados. La catedral cumple 70 años en este momento, pues se siente o lo sentimos como una zona o una parte muy agradable, una parte de gran ayuda para nuestra colectividad amazonense. Muchísimos recuerdos hay aquí en Puerto Ayacucho, porque estoy seguro que el 90% de los habitantes son estudiantes o provienen de un colegio salesiano, y esto, por supuesto, la catedral viene a formar ese desarrollo, pues, en la parte religiosa, y pues nos sentimos muy contentos. Y pues, en el caso mío, ya tenemos 40 años en esta televisora y esperamos continuar, si Dios nos da vida, seguir trabajando en beneficio de nuestra comunidad amazonense. Y aquí preparándonos para nuestro cumpleaños de nuestra María Auxiliadora, el 24 de mayo, ¿no? Sus 70 años en esta gran torta que vamos a hacer, como se hace todos los años. Hoy creo que vamos a empezar con el récord de, necesitamos hacer una torta de 70 por 5, 350 kilos. Acá tenemos la diferencia de las
tortas tradicionales es que su protagonista es nuestro pan del Amazonas, el mañoco. Entonces, pronto, ya listo, en el Instituto Culinario e Investigación Amazonas empezamos con esta preparación para el 70 aniversario de nuestra Virgen María Auxiliadora, el 24 de mayo. Estamos aquí en Puerto Ayacucho y recordando pues una serie de efemérides que son pues muy importantes para nosotros. Una efeméride importante es la catedral que lleva cumpliendo 70 años y estamos también en este año 100 años de la creación de Puerto Ayacucho y 91 años de la presencia de los salesianos. Y es un motivo de mucha alegría poder compartir. No cabe duda de que estos son recuerdos muy bonitos que a uno le hacen recordar a quien construyó esta catedral, que fue fundamentalmente Monseñor Segundo García, que fue el primer vicario apostólico de Puerto Ayacucho. Ahí le siguió Monseñor Ceccarelli, que hizo un trabajo extraordinario en las diferentes comunidades del interior. Después, el Cardenal Velasco, que estuvo aquí unos años también, y a él le sucedí yo 20 años, y cuando yo acabé por edad, pues entró Monseñor Johnny. De manera que es una continuidad de personas, de salesianos que hemos trabajado aquí y que un poco, en cierto sentido, representamos a tantos misioneros y misioneras que han estado aquí, han dado la vida. Yo ayer estaba en Caño Grulla, en unas confirmaciones allí en la comunidad. Yo he gusto recordar tanto al sacerdote que estuvo allí tantos años, el padre Fedema, como a tantos otros que han estado trabajando y viviendo allí. Y fue un recordar personas, salesianos, salesianas, muchos laicos que han venido como voluntarios a colaborar, a trabajar. De manera que una llegada aquí a Puerto Ayacucho se convierte en un momento de recuerdos bonitos y da gusto ver una comunidad que crece. Y la catedral, en cierto sentido, pues es un reflejo de todo esto. Es la catedral de María Auxiliadora. Y como dice ahí mismo, patrona de las misiones. Cuando uno viene de Atabapo, encuentra en una isla, en un islote, en medio del río del Orinoco, la imagen de la Virgen dentro en medio del río, en un lugar precioso, se llama Castillito, y es la Virgen que nos va ayudando y que nos acompaña. Por eso, motivo de alegría el compartir esto y de mucha esperanza. Ser cristiano no significa dejar de ser Yanomami, Hibi, Yekuana, Wotuja. Es ser un Wotuja bueno, ser un Yanomami bueno. Jesús nos ayuda para todo esto. Y nosotros todo esto es lo que queremos celebrar. Que esta fiesta de María Auxiliadora, en la que recordamos los 70 años de la catedral, donde ha pasado tanta gente, donde cuánta gente te dice, yo aquí me bauticé, me confirmé, aquí me casé, y aquí he vivido mi fe y la comparto con tantos otros. Es un lugar de encuentro de tantas personas que han encontrado en Jesús un camino de viaje en su vida y que agradecen. Y que la Auxiliadora sin duda les acompañará desde este lugar y en el lugar de cada uno de ustedes. De manera que un motivo de expresar esa alegría y esa satisfacción. Desde Amazonas les hago llegar a todos los seguidores de Vale TV, esta gran transmisora de televisión, un saludo muy cordial, muy fraterno, con el deseo de que ustedes puedan seguir viviendo esa vocación que ustedes tienen, la vocación de ser buena noticia para todos los habitantes. Buena noticia que anima también
a no quedarse con los brazos cruzados frente a la realidad, sino buena noticia que alienta y que llena de esperanza al mundo entero. Les saludo a ustedes desde acá, desde este punto del sur de Venezuela, dándole gracias a Vale TV por su presencia, por medio de este programa De la Mano con la Iglesia, por la cual queremos compartir con ustedes las alegrías, los logros, las esperanzas y también nuestro caminar en sinodalidad de una iglesia de Jesucristo que está viva y que está presente en todos los espacios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les bendiga y les guarde y les acompañe. Que el auxilio de María Santísima, nuestra Madre, les acompañe y les asista en cada una de sus necesidades. Gracias. A todos los televidentes de Vale TV, Canal 5, pues mis mejores saludos. Los invitamos, si pueden, ojalá se abra un poco al turismo también nuestro estado, puedan venir para acá. Y ciertamente esta visita a la Catedral de María Auxiliadora va a ser algo beneficioso. Por aquí tenemos también el Museo Etnológico Monseñor Lorenzo Ceccarelli y muchas otras lugares históricos atractivos. Bueno, los invitamos y sobre todo, bueno, les pedimos muchas bendiciones a todos ustedes de parte de nuestra auxiliadora de los cristianos. Amén. Aprovecho esta oportunidad para dar un saludo muy grande a toda la gente de Vale TV, particular a María Eugenia, una gran amiga que sin duda ha estado siempre pendiente de las cosas que nos pasaban y que nos ha acompañado con tanto cariño y con tanta solicitud. Muchas gracias y muchos saludos. Thank you.